chicos, antes de empezar con el video los invito a que se suscriban y ayuden al canal a crecer. Así que cuento con su apoyo, chicos, ya saben, suscríbanse, denle like si les gusta el video y pasemos al video. Y hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento, yo soy Lejos de Estrés, chicos. Y en el día de hoy estamos en Fortnite, chicos. Bueno, mis compañeros decidieron caer en pisos picados, pero bueno, vamos a caer a pisos picados, Diosito. Hasta que mis compañeros consiguieron caer en pisos picados, bueno. Primero partido, chicos, hay que decidirnos bien entre los equipos. Si hay que ganar las partidas, hay que permanecer juntos. Y ya, bueno, el permanecer juntos hay que decidir bien el lugar de caída. Pero bueno, si mis compañeros dicen que van a caer en pisos picados, es porque tenemos que caer en pisos picados de ley. Y de ahí mantenerlas. Vamos a bajar un poco más. Pero bueno, chicos, supongo que ya habrán visto el video anterior de GTA V Online, chicos. Una carrera muy corta. Bueno, chicos, yo también lo estoy grabando de seguido. Espero que lo vean el mismo día, chicos. Y bueno, no lo vean muy tarde, porque bueno, yo me demoro, ya saben, me demoro en la edición y en la renderización del video. Sobre todo en la renderización, chicos, porque ya saben que mi PC no es buena. Pero bueno, dejémonos de excusas, vamos a concentrarnos en la partida. Bueno, de momento tengo una escopeta morada. Vamos a abrir por aquí abajo, a ver qué nos encontramos. A ver, yo piso picado, chicos, como nunca caigo, no me conozco el mapa. No sé qué hay, no sé qué cofres hay. De momento piso picado es puras torres. Ya tumbaron a uno de mis compañeros, donde lo mataron, de hecho. Hay otra pistola, me di cuenta. Estoy un poco dormido, chicos. Son las 9 de la mañana. A las 8 me levanté a grabar GTA 5 y así, chicos. Y bueno, estoy un poco dormido. A ver, no voy a tirar ningún arma porque después viene alguien aquí con suerte y se las queda. Pero bueno, vamos a buscar este cofre. Ya saben, chicos, yo no conozco pisos picados. Yo no me sé el lugar de nada. Madera, esto. No, la computadora no lo voy a dejar. Cambio esto por esto. A ver, esto no lo ponemos en primer lugar. No. Ay, Dios. Indicando que estoy. Ay. Ya, vamos. Una de las cosas negativas de esta modalidad, bueno, que al mismo tiempo son positivas, es que el punto se cierra demasiado rápido. Así es. La tormenta va rapidísimo. No hay tiempo para nada. Apenas coges un arma, ya. Y si estás fuera del punto, tienes que ir corriendo. Coges un arma y corre, ya. Y si no alcanzas a coger nada, bueno, ya. Te vas directo al punto. Ah, chicos, por cierto, hoy a las 5 de la tarde PM, chicos, hora de Ecuador, chicos, voy a estar haciendo directo, chicos, directo de Fortnite, chicos. Bueno, ya lo habrán, bueno, algunos supongo que lo sabrán por el video de GTA 5, pero bueno, nunca está de más anunciar eso. Pero bueno, a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo directo de Fortnite. Ya saben, jugando con subs, ahí está mi nickname, ahí está Lejos13 para que me agreguen y vemos todos. Nos vemos todos unas cuantas partidas. A ver si por ahí conseguimos una victoria. Pero bueno, vamos en teoría, vamos bien. A ver, hay que ver qué tal van los otros. Bueno, somos el team con más jugadores. A ver, vamos a ver si por lo menos aquí podemos conseguir kills y hacer acción. Que ya saben que en el primer video de Fortnite, bueno, que subí de hecho ayer, nos salió una partida. Bueno, ganamos sin matar a nadie. O sea, yo no hice nada, pasé haciéndome el pendejo casi toda la partida y no maté a nadie. Bueno, porque tampoco me encontré a nadie. Bueno, sí que hubo una contracción ahí, pero de ahí a matar a alguien, a tener una partida ahí tensa, frenética, no, pasando. Ay, Dios, toca revivirlo acá. No sé quién habrá matado. No, la están rematando, nos han salido una granada. Vamos, por favor, revivir rápido. Nos fuimos, chicos. Esta es la atención que estaba buscando. Ay, el compañero va con un bidón. Bueno, sé que el bidón, el compañero, no hay ningún tipo de problema. Yo no guardo rencor a nadie. Yo le asalto con mira. Bueno, creo que lo voy a cambiar. Chicos, escuchen la balacera, pero es que no va nadie. Bueno, somos el team con más jugadores. Aquí el team que nos puede rivalizar es el team 4, que tiene 9. Ahí hay un tipo, lo acabo de ver. Ya está. Nuestro compañero se los jugó y la puede ser. Vamos. Aquí cada vez que se aparezca uno, le damos bala. Uf, aquí me dan. No veo a nadie, chicos. No, les prometo que no veo a nadie. A ver, quedémonos juntos, compañeros. Ahí está. Lo rematamos. Ay, Alejo, si sales acá, no puedo salir. Ay, compañeros. Chicos, no tengo nada de materiales, chicos. Aquí yo solito no me puedo salvar construyendo algo así. No te. Bueno, aquí me están dando. Funciona esto, vamos a elevar.
Vamos, 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 compañeros, vamos, que fue, que fue. Vamos, compañeros, vamos, compañeros. Lo derribamos, chicos. Muérete, muy bien. Cogemos, no, 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 a ver, me estoy separando. Eso no quiero. Fusil de salto ráfaga no me gusta. Ah, bueno, acá hay un fusil verde. Muévete, compañero, muévete. Bueno, chicos, de momento nos está saliendo muy bien la partida. Espero ganarla para así no ser más intento. Bueno, el otro equipo queda de 4. A ver, aunque llevemos ventaja, yo digo que no hay que confiarnos. Un compañero acaba de caer. Pero bueno, ese lo reviven por allá. Estoy acá acompañando a este compañero a ver qué, qué nos encontramos por el camino. A ver, dónde está la gente? Lo eliminé. Muy bien, chicos. Esta partida me está gustando. A ver, ahí hay un enemigo. Vamos, 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 vamos. Lo herí, chicos, lo herí. Esta partida la estamos, no, la estamos sacando. Hay más gente, hay más gente. A ver, cuidado, 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 cuidado. Te subiste, te subiste. Vamos a poner un botiquín de una. No tengo escudo, chicos, así que no me la puedo jugar mucho. Ya me dieron la kill de ese tipo. A ver, necesito, necesito más, más munición. Eso, no, no sé para qué coger esta pistola, si no me sirve para nada. Munición. Me están haciendo cohetes. Es mi compañero. El escudo mi me sirve. Uy, Diosito lindo. No sé para qué pongo eso, los nervios, pero bueno. Nos tomamos este escudo. Bueno, mis compañeros están acá. Pero que me cubran. Bueno, si encontramos un Scar. Bueno, no un Scar, si encontramos balas, chicos. A ver, mis compañeros ya, ya se están confiando, chicos. Porque como quedamos ya pocos. Bueno, ya exactamente queda solo uno. A ver, si es uno capaz que nos mata toditos. Y a ver, vamos a ver si lo encontramos. De momento no se lo ve. Voy a ir más acerca, más acercándonos al punto. Pero bueno, chicos, yo creo que aquí ya, ya huele a victoria. Y esta partida fue una partida más movida, como acaban de ver. Bueno, llevamos 3 kills, que para mí es bastante, con una victoria. Pero bueno, vamos a ver si encontramos al otro enemigo. Bueno, que supongo va a estar, uno va a estar escondido, va a estar campeando. Bueno, no, no veo ninguna torre de momento, así que no lo veo, no, no va a estar campeando. El tipo supongo que va a ir mal, porque como se acaba sin compañeros, no ha tenido tiempo para lootear. Capaz no ha matado a nadie, o capaz ha hecho la épica. Bueno, no, chicos, no sé, yo estoy adivinando la vida de ese tipo. Donde perder, donde en realidad no sé nada. Pero bueno, ahí está. No, eso es un muy bueno. Y bueno, chicos, victoria magistral, chicos. Acabamos de ganar un bailecito. Es un bailecito ahí. Muy bien, chicos, acabamos de ganar esta partida. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse, denle likes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación del canal. Así que bueno, chicos, a las 5 de la tarde, chicos, ya saben, vamos a estar haciendo directo, chicos, para ustedes. Agreguen a la play como Alejo Games 13. Bueno, chicos, ya saben. Bueno, y nos vemos en un siguiente gameplay. Adiós.